vejez. Yo me veo con los hijos de Dalma o de Yanina y yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto, aunque le duela a Fernando. Porque van a tener la camiseta de Boca. Yendo a ver a Boca, yendo ya de viejo, no creo que me conozca más demasiado la gente y disfrutar de mis nietos. No puedo soñar envejecer con Claudia porque no tengo ninguna posibilidad, pero era lo que soñaba. De todas maneras, el envejecer con mis nietos ya sería morir una muerte tranquila. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? Aunque estés muerto, te sigo amando. ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos. Vamos. Y sí, gracias a la pelota. Ese era Maradona por Maradona en la noche del 10. Estamos despidiendo al máximo exponente de la argentinidad. La verdad es que nos toca estar acá, es difícil porque hay mucho sentimiento involucrado. Pero ahí estaba Diego hablando en primera persona de su muerte. Y todo eso que quería se lo ganó. Sus hijas le deben estar diciendo te amamos. Claudia seguramente en algún rincón del corazón y de otra manera le estará diciendo te sigo amando. Y pudo darse el lujo de esa despedida cerca de sus nietos, de Benja, de Roma y de todos sus hijos. Diego Junior a la distancia en Italia, Dieguito Fernando, Hanna, Dalma y Yanina. Es un día muy especial, muy difícil. Les quiero agradecer primero al gran Chiche Ferro que vino a darnos una mano, a un amigo de toda la vida a esta altura que es Lito Pintos, que compartió vivencias con Maradona. Y vamos a repasar su vida, su obra y también sus últimos momentos. Ustedes saben, estamos esperando la palabra de la fiscal que entiende en esta causa. Hay versiones contrapuestas en relación a si habrá o no autopsia. Estamos con el minuto a minuto de la información, con móviles en todos lados, en Tigre, donde se produjo el tremendo, inesperado desenlace, en Argentinos Juniors también, su primer club, el Club de los Amores de Maradona, por lo menos en esos primeros pasos futbolísticos, y también en La Boca, donde hay un duelo tremendo, más allá de que el Gobierno Nacional ha decretado 3 días de duelo nacional. Voy a Carlos Monti. Carlos, sé que hablaste con todos esta mañana, sé que hablaste con Sebas Sanchi, que es el jefe de prensa de Maradona y Morla, y que tenés detalles de lo que pasó en esa habitación y de lo que nos trajo hasta acá hoy, ¿no? Qué difícil. Exactamente, un día de duelo nacional y de tristeza para todos. Yo voy a tratar de reconstruir los últimos momentos de Diego en base a la información que logré recabar de la gente que estaba allegada a Diego. A mí me cuentan que a las 11 de la mañana, como en las últimas mañanas de las últimas 2 semanas, llegaron ahí al country donde estaba Diego, su psiquiatra y el psicólogo. Como siempre, como todos los días, la enfermera los acompaña a la habitación y ahí se dan cuenta que Diego estaba agonizando. Comienzan los gritos, la desesperación, las corridas, pidiendo un médico.
consiguen que un médico del country se apersona y lo único que puede hacer el médico, porque no tenía elementos resucitatorios, es llamar de urgencia a la ambulancia. Bueno, no llegó una, llegaron 11 ambulancias diferentes, pero lamentablemente cuando llegaron, ya digo, estaba muerto. Esto es la reconstrucción rápida, sintética, de lo que me cuentan la gente allegada. Al rato fue anoticiado el doctor Morla, que es su abogado. Morla llegó e hicieron todas las constataciones habidas y para ver con los médicos que intentaron socorrerlo a Diego y sacarlo del estado en que se encontraba. Y al momento llegó Claudia acompañada por sus hijas. En ese instante el doctor Morla sintió que no tenía más nada que hacer en ese lugar, se dio media vuelta junto a sus asistentes y se fueron. Me dicen que por el momento Morla va a guardar silencio, pero que cuando pase todo esto, que por supuesto es muy triste, sí, va a hablar. Ahora, Marina, lo que se espera es que el cuerpo de Diego sea trasladado ahí a la unidad especial de San Fernando, donde van a hacerle la autopsia. Sí, hay una orden estricta de la fiscal en realizarle la autopsia, porque todo el mundo sabe, y esto trascendió, que tuvo un infarto masivo. Lo que quieren saber es qué fue lo que provocó ese infarto masivo. Pero esto es ya decisión de la justicia, de que finalmente la autopsia se vaya a realizar. Perfecto, bueno, perfecto el panorama, el resumen que nos hizo Carlos Monti. Llegó Alejo Rivera también, gracias a Alejo. Hola Marina, ¿cómo están? En este día tan, tan, pero tan complejo.